Elon Musk y Tesla están causando sensación en el sector industrial con el robot Optimus. Musk ha anunciado planes ambiciosos para desplegar más de 1,000 robots Optimus en fábricas de Tesla el próximo año, un movimiento que él cree aumentará significativamente el valor de la empresa. El Optimus, también conocido como Tesla Bot, es un robot humanoide impresionante. Con 173 centímetros de altura y un peso de 73 kilonar, puede cargar hasta 20 kilonar y levantar hasta 68 kilo. Equipado con una batería de 2,3 kWh, el Optimus puede operar durante todo un día con una sola carga. Lo que hace al Optimus particularmente notable es su sistema de control basado en IA, similar al usado en los vehículos Tesla. Esto permite que el robot navegue visualmente y aprenda tareas del mundo real imitando acciones humanas. Con conectividad Wi-Fi y LTE, el Optimus puede recibir actualizaciones de software de forma remota, permitiendo mejoras continuas en sus capacidades. Musk tiene grandes ambiciones para el Optimus. Prevé un mercado de aproximadamente 1,000 millones de unidades al año para robots humanoides, y Tesla aspira a capturar al menos el 10% de ese mercado. La empresa planea producir los robots a un coste de alrededor de $110,000 por unidad y venderlos por $20,000, haciéndolos accesibles para una amplia gama de aplicaciones. La empresa alemana Neura Robotics ha dado un paso significativo en esta dirección con su robot 4NE1. Este asistente versátil es capaz de realizar una amplia gama de tareas domésticas e industriales, desde planchar ropa hasta clasificar artículos y cargar cajas. Lo que hace al 4NE1 verdaderamente notable son sus habilidades cognitivas únicas, permitiendo una interacción segura y natural con humanos. Una característica clave del 4NE1 es su capacidad de aprendizaje basada en inteligencia artificial. El robot puede analizar su entorno y adaptar sus acciones a las condiciones cambiantes, haciéndolo un asistente extremadamente flexible y capaz de manejar una variedad de situaciones imprevistas. Mientras que grandes empresas se centran en aplicaciones industriales y domésticas a gran escala, innovadores individuales están encontrando maneras creativas de aplicar la robótica en contextos únicos. Dave Niewinski, un ingeniero del canal de YouTube Dave's Armory, transformó un brazo robótico industrial KR-150 en un juguete de diversión para sus hijos. El robot mueve un asiento montado en su brazo a lo largo de trayectorias preprogramadas, simulando la experiencia de un parque de atracciones. Con una pantalla sincronizada a los movimientos del robot, los niños tienen la impresión de estar en una montaña rusa real. La seguridad fue una prioridad en el proyecto de Niewinski. Los movimientos del robot están limitados para no exceder 1G, garantizando un paseo cómodo y seguro. La configuración incluye cinturones de seguridad, sensores láser y un botón de parada de emergencia para detener instantáneamente el robot, si es necesario. En el campo de la robótica de precisión, la empresa alemana Schunk ha desarrollado la mano Schunk Five Finger, un manipulador que imita la mano humana con alta precisión y sensibilidad. Equipada con 9 actuadores, esta mano robótica puede realizar operaciones complejas con objetos de varias formas y tamaños. La mano Schunk es particularmente adecuada para entornos colaborativos donde los robots interactúan con humanos, como en líneas de producción o servicios robóticos. Sus superficies de agarre elásticas y electrónica integrada garantizan una operación segura. Una característica única es el control por gestos, facilitando la comunicación entre humanos y robots. Rethink Robotics está redefiniendo la automatización industrial con su robot colaborativo Sawyer. Diseñado para tareas industriales automatizadas, el Sawyer puede trabajar junto a humanos sin barreras de seguridad, adaptándose y aprendiendo para superar la velocidad humana en sus operaciones. El Sawyer está equipado con un solo brazo mecánico con 7 grados de libertad, permitiendo que alcance áreas de difícil acceso y opere en espacios confinados. Pesando solo 19 kilos, con un brazo de 1,2 metros de longitud y capacidad de carga de 4 kilos, el Sawyer es versátil y eficiente. Una característica distintiva del Sawyer es su pantalla interactiva, que muestra un rostro para simplificar la interacción con los operadores humanos.
Sensores de fuerza y torque integrados permiten que el robot monitoree sus movimientos y evite colisiones, garantizando una operación segura cerca de humanos. La empresa china Kepler Exploration Robot Company está causando sensación con su robot humanoide de uso general, el Kepler 4Runner. Recientemente se ha anunciado una actualización, y los desarrolladores prometen sorprender al mundo con su nuevo lanzamiento. Con 170 centímetros de altura y un peso de 85 kg, el 4Runner está diseñado para su uso en una variedad de industrias, incluyendo manufactura, logística, inspecciones de instalaciones y tareas de alto riesgo, incluidas operaciones al aire libre. El diseño del 4Runner es notable, con paneles decorativos de colores cubriendo su cuerpo y extremidades, y manos equipadas con manipuladores de 5 dedos similares a los humanos. Su cabeza, similar a un casco, está cubierta por una visera negra permeable a la luz, debajo de la cual hay una cámara binocular de gran angular. El 4Runner no solo es visualmente impresionante, sino también altamente funcional. Puede escuchar usando una matriz de 4 micrófonos de largo alcance y comunicarse a través de un módulo de voz mediante altavoces integrados. Con un precio preliminar de $30,000, el 4Runner promete ser una opción accesible para empresas que buscan soluciones robóticas avanzadas. Disney está llevando la robótica al mundo del entretenimiento con su robot conejo inspirado en Zootopia. Este robot innovador, diseñado para realizar trucos en patines, está pasando por un intenso proceso de entrenamiento. El robot se asemeja al personaje principal de la película, Judy, usando un casco y chaleco especiales. Lo que lo hace único es su capacidad para moverse de maneras totalmente nuevas para un robot. Puede caer, levantarse, dar volteretas e incluso liberarse solo de una caja. El principal atractivo del robot es su habilidad para patinar a alta velocidad con excelente equilibrio. Durante las pruebas, el robot demostró una resistencia impresionante, siendo levantado a una altura de hasta 19,8 metros, cayendo desde la misma altura sin red de seguridad y luego levantándose solo. Disney planea usar este desarrollo en nuevos parques de Disneylandia como un transportador de alimentos y bebidas, combinando funcionalidad con entretenimiento de una manera única. En el campo de la fabricación de alta precisión, la empresa china Yellow Intelligent ha introducido el Gyrobot, un robot móvil automatizado diseñado para el manejo de obleas en fábricas de semiconductores. El Gyrobot utiliza tecnología de navegación láser SLAM y está equipado con 6 ejes para manipulación de objetos, como cassettes de obleas con diámetros de 8 y 12 pulgadas, así como otros componentes necesarios en la fabricación de semiconductores. La precisión del Gyrobot es impresionante. Su sistema de navegación proporciona precisión dentro de 10 mm, mientras que sus manipuladores pueden operar con un rango de precisión de 0,1 a 1 mm. Este nivel de precisión, combinado con alta velocidad de respuesta, hace al Gyrobot ideal para líneas de producción automatizadas en la industria de semiconductores. Estos avances en robótica ilustran el rápido progreso y la versatilidad de la tecnología, desde aplicaciones industriales de alta precisión hasta entretenimiento y tareas domésticas. A medida que la robótica continúa evolucionando, podemos esperar ver aún más innovaciones que transformarán nuestra forma de trabajar, vivir y divertirnos. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó después de ver este vídeo. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. También echa un vistazo a nuestros vídeos anteriores. ¡Hasta pronto!